Hola gente, ¿cómo están? Gracias por estar viendo nuevamente el canal. Acá estoy en Río Gallegos, junto a mi casita. Retorné después de unos días que estuve en Buenos Aires para estar con amigos, con familia, con mis hijos. Mi hija retornaba de Alemania, donde vive, estuvo unos días en Buenos Aires y quería pasarla con ella, hacía muchos años que no la veía. Pero ya estoy nuevamente acá. Quiero agradecerles por el apoyo de estos días en los que no estuve subiendo ningún video al canal, fueron 3 semanas, y también quiero agradecer a la gente de Pesca Saike por cuidar de forma maravillosa mi casa rodante y mi camioneta. Recuerden, si ustedes vienen para Río Gallegos, el único camping habilitado que hay en todo Río Gallegos es este, Pesca Saike, que queda 30 kilómetros antes de llegar a la ciudad sobre la misma ruta 3. Es un camping con todos los servicios, con todo junto al río, con todo lo necesario para pasar unos días hermosos. Y aparte con una atención maravillosa. Miren, les cuento algo así rápido. Estaba todo en orden, pero cuando le voy a dar arranque al auto, el auto no arrancó porque la batería ya tenía sus años y era lógico que en algún momento pasara. Y más después de haber estado tantos días parado, ¿no? ¿Qué hizo la gente del camping? Como estamos lejos de la ciudad, agarró, vino, sacó la batería, me llevó a la ciudad, compré la batería y me volvieron a traer acá, donde colocaron nuevamente la batería. Me solucionaron el problema. O sea, hasta mecánicos son. Miren, esto es un club de pesca, pero en realidad es un club de amigos y a uno cuando está hospedado acá lo hacen sentir uno más. Bueno, nada, dicho todo esto, ¿qué les parece si arrancamos este video en la ruta? Estoy yendo hacia la localidad de Río Turbio o 28 de noviembre. La verdad todavía no lo decidí. Quedan muy próximas una de la otra. Cuando llegue allá voy a decidirme bien por cuál de las dos es donde paro en base a lo que vaya encontrando. Para ir hasta esas localidades desde Río Gallegos hay dos opciones. Una es tomar la ruta 40, son unos 250 kilómetros, pero hay que atravesar como 70 u 80 de ripio. Y la otra de las opciones es ir por la ruta 5, empalmar después la 40, pero ya en sentido norte-sur, y son 300 kilómetros, o sea, unos 50 kilómetros más, pero todo de asfalto. Yo, como voy tirando la casita rodante, opté por esta última opción. En Argentina existen 118 rutas nacionales. Si sumamos el kilometraje de todas esas rutas, nos da 40.000 kilómetros. De esos 40.000, 35.000 están asfaltados. 3.500 son de ripio y 1.500 son de tierra. Claro, cuando uno ve esos números se da cuenta por qué es tan difícil mantener una red vial en buen estado, ¿no? Son muchos los kilómetros que hay que mantener. Si encima de eso le sumamos las rutas provinciales, peor todavía. Les cuento un poquito cómo se creó las rutas nacionales en la Argentina. Miren, es bastante curioso. Desde siempre existían desde la época colonial, existían una red de caminos en lo que es el actual territorio argentino. Los dos más conocidos eran el Camino Real del Oeste, que comunicaba Buenos Aires con Santiago de Chile, y es lo cual hoy se conoce como la Ruta Nacional número 7. Y después estaba el Camino del Alto Perú, que comunicaba Buenos Aires con Potosí. Y es lo que se conoce actualmente como la Ruta Nacional número 9 o la Ruta Panamericana. Estos caminos reales tenían como una especie de postas cada 50 o 100 kilómetros para que los caballos pudiesen descansar. Pero cuando llovía se transformaban en algo intransitable. Para que tengan una noción, allá por el año 1600, ir de Buenos Aires a lo que es Mendoza actualmente demandaba en promedio unos 45 días, un montón. Después, para fines del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, todo empezó a ser trasladado por este medio. Las personas, la mercancía, todo se trasladaba con el ferrocarril, lo cual hizo que estos pocos caminos que existían quedaran aún más en desuso. Después, allá por el año 1910, con la llegada de los primeros automóviles, la importación de los primeros automóviles en la Argentina, estos caminos que estaban en el olvido comenzaron a resurgir. Claro, el Estado Nacional se encontró con un problema. Tenía que empezar a mantener esos caminos y a generar nuevas rutas.
Entonces, ¿qué hizo? Inventó un impuesto. Destinó el 3% de lo que se recaudaba en los ferrocarriles para esto, para la construcción de nuevos caminos. Y después hizo lo propio con un impuesto a la nafta. Una vez asegurado el capital, allá por el año 1932, diseñó y creó y construyó la red de rutas nacionales que hoy por hoy conocemos. ¿Les paso unos datos curiosos? Miren, la ruta nacional más transitada es la Ruta 9. Eso es medio como previsible, ¿no? En el tramo que va desde la General Paz hasta el Camino de Cintura. Ahora, lo que seguro no saben es cuál es la ruta nacional que la gente menos recorre. Les cuento, es la ruta número 51 en la provincia de Salta y, para ser más precisos, en el tramo que va desde San Antonio de los Cobres hasta la República con Chile. Curiosidades. Bueno, amigos, finalmente paré acá en Río Turbio. Llegué a la localidad, fui a la parte de turismo. Me informaron que el único camping que hay pertenece a un gremio que aparentemente, bueno, no permiten ingresar gente que no fuese de ese gremio. Después voy a constatarlo, no sé si están así. Y me ofrecieron dos lugares a donde parar. Uno es frente a la plaza principal de Río Turbio, que es un playón que hay donde uno puede estacionar ahí libremente, o acá donde me encuentro, que es en el ingreso, donde está el cartel ese que dice Río Turbio, y que hay un control policial. Bueno, nada, opté por esta opción. Les cuento, Río Turbio es la capital nacional del carbón. Acá todo gira en torno a la explotación de ese mineral. Originariamente, históricamente, la denominación del lugar se debe a que en el año 1873 un inglés apellidado Greenwood recorrió la zona y, viendo la calidad turbia del agua del río, le dio esa denominación, Río Turbio. ¿Qué les parece si vamos a recorrerla? Bueno, dando una vuelta por Río Turbio, me encontré con algunas de estas construcciones como ven detrás mío. Este tipo de construcción se llaman Quonset. Fueron las primeras construcciones acá de la zona de Río Turbio y también de Río Gallegos. Tienen una estructura de caño en forma semicircular y revestidas con chapas galvanizadas. Datan del año 1960. En Río Gallegos quedan solo 5 de estas construcciones y son consideradas patrimonio cultural. Acá en Río Turbio, la verdad que no sé decirles con precisión cuántas quedan, pero son muy pocas. Les cuento, este tipo de construcción fue diseñada por un ingeniero militar británico, Norman Nissen, quien las construyó para ser utilizadas en los campos de batalla para refugiar a sus soldados. Y tomó en cuenta dos factores primordiales. Uno, que fueran económicas, estaban en una economía de guerra. Y por eso los materiales que fueron utilizados. Y el segundo de los factores que se tomó en cuenta era que fueran fácilmente removibles. Se calcula que desarmarla y volverla a armar en otro lugar demanda 6 personas, 4 horas. Durante la Primera Guerra Mundial se fabricaron alrededor de 100.000 de este tipo de construcciones.
Bueno, vamos a dar una vuelta en el Museo Minero. Este museo originalmente no era una escuela, empezó siendo una escuela de minería, específicamente de minas de carbón. Es donde se prepara a todos los mineros que van a terminar trabajando en estas minas. Esta es una mina muy grande, tiene 480 kilómetros de galerías internas dentro de la montaña. Para tener una noción, una comparación, ¿no? De acá a Río Gallegos, el camino que hicimos ayer, son 300 kilómetros. O sea, miren los kilómetros que hay interno de galerías. Bueno, acá se prepara, se les enseña la profesión a todos los mineros que van a terminar trabajando en ese lugar, y también hay un museo. La idea es ir a recorrerlo. ¡Vamos! Este es el carbón que se extrae de esta mina, que es carbón mineral, ¿no? Fíjense la diferencia con el carbón vegetal, no me mancha en absoluto la mano, ¿eh? Ahí lo estoy refregando con toda mi fuerza y sin embargo, limpio, limpio, limpio. Bueno, acá les voy a presentar como una de las herramientas con las cuales nosotros trabajamos en interior de mina para hacer los avances de galería. Se llama barrena, tenemos otra herramienta que se llama martillo neumático. Todos trabajan con presión de aire. En este momento nosotros estamos haciendo unas perforaciones para hacer un avance de galería, ya que nos encontramos con roca pesada. Esta herramienta se utiliza en estos casos para avanzar en una galería con material liviano, con roca liviana o encontramos veta de carbón, utilizamos una máquina que se llama tunelera. Estoy en la puerta de la mina 1. Esta es la primer mina que se abrió acá en la zona de Río Turbio. Hagamos un poquitito de historia. Miren, Agustín del Castillo, haciendo un relevamiento de aguas en esta zona, descubrió que había carbón mineral. Entonces lo informa al Estado Nacional. A raíz de eso, el Estado Nacional empieza a hacer las tareas para la construcción de estas minas. Y esta, la número 1, fue la primer boca que se abrió. Allá por el año 1942, donde se extraía el carbón de manera manual, a pico y pala. Después lo trasladaban en camiones hacia la localidad de Río Gallegos, donde lo embarcaban. Para el año 46, o sea, solo 4 años después, ya trabajaban en esta mina alrededor de 120 empleados. El carbón ya no se extracaba manualmente, sino se hacía de forma mecánica, con martillos mecánicos, y se trasladaba no en camiones, sino en ferrocarril hacia Río Gallegos. Se empezaron a abrir diferentes bocas, actualmente existen 5 bocas de ingreso a la mina. Y en el año 90 el consumo empezó a mermar, entonces lo que hizo el Estado Nacional fue concesionar estas minas a la firma Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Se calcula que hay reservas de carbón en estas minas por alrededor de 700 millones de toneladas. Y este carbón se utiliza para generar energía eléctrica en centrales térmicas. Es más, acá mismo en Río Turbio ya se construyó una, ya está terminada prácticamente, solo faltan algunas aprobaciones y el carbón que va a utilizar esa central térmica se va a extraer en su totalidad de estas minas. En el año 2004 ocurrió un terrible accidente que generó la muerte de 14 empleados mineros. Según las investigaciones, todo ocurrió la noche del lunes 14 de junio del 2004, cuando un chispazo en uno de los rodillos de la cinta transportadora de carbón generó un incendio. Ese incendio se propagó rápidamente tomando las vigas de apuntalamiento y los techos. Esto generó múltiples derrumbes y las paredes repletas de carbón enseguida generaron un incendio en cadena. Algunos empleados, algunos mineros consiguieron salir en completa oscuridad, tomados de la mano, pero 14 quedaron atrapados dentro, a 600 metros de profundidad y tan solo a 1.500 metros de lo que era la boca de salida de la mina número 5. Los medios locales y los medios nacionales siguieron este incidente día tras día, a la espera de recuperar algún sobreviviente, pero lamentablemente esto no ocurrió. Según la investigación, como les dije, esto sucedió porque esa noche dos empleados que debían controlar la cinta transportadora de carbón no se habían presentado a trabajar. O sea, bajo esas circunstancias, esta mina esa noche no tendría que haber trabajado. Sin embargo, lo hizo.
¿Cómo están, amigos? Un nuevo día en Río Turbio. Me vino a un lugar que me lo recomendaron muchísimo, que es el Bosque de Duendes. Este bosque tiene una apariencia como imponente, artística, misteriosa. Es un bosque de lengas que murieron de pie y que fueron talladas. Y estas esculturas representan el origen y la evolución del universo. Yo ya lo recorrí, es muy interesante. Es el tercero de este tipo en el país. Así que vengan que se los muestro. Amigos, me vine a otro de los rincones que tiene Río Turbio para ofrecernos, que es la Reserva Urbana Dique San José. Esta reserva queda tan solo un kilómetro de lo que es el casco urbano de Río Turbio. Es un lago que se generó a raíz de un dique que construyó un ex poblador de la zona, después de un periodo extenso de sequía. Él hizo un dique, contuvo las aguas del río y con esta agua se alimentaban los pobladores de ese momento de Río Turbio. Hoy ya no cumple este objetivo. Hay mucho avistaje de aves para hacer en esta zona y aparte hay toda una zona parquizada, muy lindo, con mesas, parrillas, y mucha gente de la zona viene a pasar los fines de semana o las tardes a estar en contacto con... Otro de los atractivos de Río Turbio es entrar a este cañón que ven detrás mío. Me dijeron que es una senda en la que, depende la época del año y del caudal de agua que tiene el arroyo, se pueden llegar a ver algunas cascadas. Bueno, amigos, miren lo que tengo. Tengo un casco, estoy con todo el equipo de minero, estoy en lo que es la Puerta 5. Y esto lo conseguí gracias a un seguidor de YouTube, Brian, que vive acá en Río Turbio. Y él hizo todos los contactos, solicitó todos los permisos para que yo pueda acceder a una mina y poder grabarla desde en su interior.
Esto no es normal, solamente se puede conseguir gracias a permisos y esto lo conseguí gracias a Brian. Así que Brian, muchas gracias. Vamos a recorrer unos 5.000 metros por esta galería hasta llegar a la zona de extracción de material. Y bueno, después vamos a ver la cinta transportadora que lo saca al exterior. Hoy el carbón acá en Río Turbio sale todo por lo que es la mina 5. Esta es la máquina rozadora del frente largo con dos cabezales de corte, uno inferior, otro superior, con una profundidad más o menos de 60 centímetros. Una vez que va avanzando y realiza el corte, todo el material se cae al transportador blindado Panzer hasta el repartidor, pasa por una trituradora y a la cinta de evacuación que lo saca para superficie. Una vez que la máquina comienza a cortar el manto, cae sobre el Panzer, el transportador blindado, que lo descarga en el repartidor, donde tenemos una trituradora que reduce el material y lo hasta la cinta transportadora, que ya lo evacúa hasta la cinta única. Bueno, este sistema CIBAR de acá se monitorea si la máquina está en condiciones para poder realizar el avance y controla todo el equipamiento, ya sea del frente y cintas. Perfecto. Amigos, me vine a una localidad vecina de Río Turbio que se llama 28 de Noviembre, que queda a menos de 10 kilómetros y también está ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera con Chile. Del lado chileno está Puerto Natales. Cuando Santa Cruz es proclamada como provincia, deja establecido en su constitución provincial que la primer localidad que se fundara tendría que llevar el nombre de 28 de Noviembre. ¿Por qué? Porque es la fecha en la que se promulgó la constitución de la provincia. Es así que surge el nombre de esta localidad, que fue fundada en el año 1957. 28 de Noviembre es considerada la capital provincial del cóndor andino y es por eso que me vine hasta acá, porque hay un mirador de cóndor muy interesante. El cóndor durante todo el año sobrevuela la cuenca y es una de las pocas localidades en toda América donde estos avistajes, estas observaciones se hacen a pocos metros del centro urbano de la ciudad. Es más, en días cálidos el cóndor sobrevuela la ciudad.
al lado de lo que es el ingreso al Mirador de los Cóndores, está este camping, que es el camping Cañadón de los Loros. Es un camping que está abierto solo durante el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ideal para venir a tomar unos mates, para hacerse un asadito. Es el único camping que hay en 28 de noviembre, hasta donde tengo yo información, según lo que me dijo la gente de informes. Pero también me informaron que a través de este camping se puede acceder a una cascada. Me vine al Mirador del Cerro de la Cruz, donde se obtiene una vista panorámica de toda la localidad de 28 de noviembre. Les cuento, cuando estuve en Buenos Aires y hablando con gente conocida, les mencioné de que mi próximo destino iba a ser la cuenca carbonífera, que iba a ser Río Turbio, 28 de noviembre. Algunos de ellos me dijeron, Daniel, ¿te parece que da para ir a ese lugar de la Argentina? Mirá que te vas a encontrar solo con una mina. Como si el hecho de que hubiese solo una mina fuese poco, ¿no? O sea, justamente a mí una de las cosas que más me motivaba de venir acá era encontrarme con esa mina carbonífera, ver lo que era la vida del minero. Pero más allá de eso, acá hay muchos otros atractivos que espero haber estado a la altura de las circunstancias para mostrárselo. Como vieron, hay lago, dique, cascadas, bosque de lengas, mirador de cóndores, hay de todo. Así que realmente Río Turbio 28 son lugares muy recomendables para venir. Quería decir eso. Me voy a despedir de acá, desde la localidad de 28 de noviembre. Los voy a dejar con una vista panorámica de todo lo que es la cuenca. Espero que les haya gustado. Espero que la próxima semana sigan viendo el canal. Los espero en el Calafate. Mi próximo destino es el Calafate. Así que los espero allá. ¿Me lo prometen? Chao.